La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca indicó que la retención de los integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones por parte de los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hasta el momento no es considerada una violación a los derechos humanos de los agentes estatales de investigación. Así lo dijo Juan Rodríguez Ramos, visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, quien señaló que esto se debe a que no se tiene definido si los docentes actuaron en su calidad de funcionarios públicos o como maestros propiamente pertenecientes a una estructura gubernamental, o bien si actuaron como particulares pertenecientes a una coordinadora o un sindicato. Todavía no podemos hablar de una violación a derechos humanos por el hecho de que solamente violan derechos humanos los servidores públicos, y aquí nosotros todavía no tenemos definido o claro si los docentes actuaron como parte, en su calidad de funcionarios públicos, como maestros propiamente pertenecientes a una estructura gubernamental, o actuaron como particulares pertenecientes a una coordinadora o a un sindicato. Entonces, como no lo tenemos claro, todavía no podemos hablar que hubo un acto que muy probablemente sea contrario a la ley. Pues nuestro ya lo determinará, puede ser el Ministerio Público, sobre todo el Ministerio Público, y nosotros podríamos determinar en el caso que se nos precisen por parte de los elementos cuáles fueron las acciones, y en una investigación que pudiera llevarse a cabo, pero aún no tenemos estos presupuestos. Manifestó que los integrantes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca acudieron al llamado de los integrantes de la Sección 22 cuando se disponían a liberar a los agentes estatales de investigación y levantar un acta de esta acción. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.